cuando llega tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si se aún me quedas, y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si quieres ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Jesús, Hijo de Dios, Maestro de Galilea, el que calmó la tempestad, la multitud le seguía y ahora le buscan para crucificarle. ¿Cómo puede ser? Hizo tantos milagros, sanó a tantos. Yo fui una de ellas. Por 12 años padecí de un flujo de sangre. Acudí a doctores, gasté todo mi dinero y no pude encontrar nadie que pudiera ayudarme. Pero escuché que Jesús vendría. Le busqué y le seguí. Y con todo mi corazón y mi fe, toqué el borde de su manto. Y en ese momento fui sana.
dentro de la multitud me vio, a pesar de que traté de no llamar mucho la atención. Pero la multitud paró y él me miró con ojos de amor y me dijo: mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. No solo me sanó, sino que él cambió todo mi ser. Sus ojos de amor me conquistaron. Siempre le amaré, siempre cantaré de lo que él ha hecho en mí. De tal manera me amó que su vida no escatimó hasta el final. Él se entregó y a la muerte fue porque me amó, y por su amor yo vi. De su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque él me amó a mí. Y por su colectar agua de un pozo. Yo sabía donde no había nadie. Me sentía cansada, me sentía dolida. Todos me acusaban, me juzgaban, me miraban con ojos de juzgamiento, y me sentí tan triste, tan sola. No tenía amigos. Había estado en relaciones que yo sabía que no me llevaban a nada, y en esa relación actual también me sentía tan sola. De repente caminé y él estaba ahí. Estaba cerca del pozo. Empecé a colectar el agua y de repente él me preguntó: dame de beber. Y me sentí tan confusa, me sorprendió tanto su pregunta, porque él, siendo judío, le estaba preguntando a alguien como yo, una mujer indigna, una mujer samaritana, agua de beber. Y después me respondió diciendo: cualquiera que tomare de esta agua tendrá sed, pero todo aquel que probare de la agua que yo ofrezco, agua viva, jamás tendrá sed. Y yo anhelé de esa agua, anhelé de esa agua porque lo necesitaba. Necesitaba ese perdón. Él miró más allá de mí. Nunca me juzgó. Él sabía todo de mí y se acercó a mí para hablar. Y de su gran amor yo hablaré y cantaré. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, a
quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi había escuchado del poder de Jesús, con la cual sacaba a los demonios, la autoridad que él tenía para sanar los enfermos, pero no pensaba mucho de ello hasta que yo me encontré en necesidad. Mi siervo había caído enfermo, mi siervo querido, yo fui por él a Jesús a pedir que lo sanara, y cuando llegué y le pedí que lo sanara, Jesús ofreció irse a mi casa, la casa de un centurión, con manos manchadas de sangre. Yo no era digno de que este Dios viniera a mi casa, y yo le dije: yo soy hombre de autoridad. Yo digo a los soldados, a mis soldados, que vayan y ellos van, que vengan y ellos vienen. Listo. Manda que mi siervo sane en este momento, y va a ser así. Y así fue. Mi siervo desde la distancia fue sano. Y ahora este poder que usó para ayudar a muchos, ¿no lo puede usar ahorita para salvarse de esa cruz? ¿Por qué? ¿Es esto lo que tú quieres, Jesús? ¿O será que tú tienes un plan? Él dice: el Salvador, es poco tu poder, hijo débil hay en mí, todo cuanto has menester. Las manchas
ve y lávate en el lago de Siloam. Me recuerdo escuchando la dulce voz de aquel hombre llamado Jesús, diciéndome las palabras de esperanza que yo nunca pensé que iba a suceder mi milagro. Yo nací sin poder ver los ojos de las personas, las caras, los rostros, los colores de las aguas y los cielos. ¿Cómo iba yo a pensar que un día iba a poder ver? Me dijo, ve y lávate. Y yo le obedecí a aquel hombre llamado Jesús. Recuerdo hasta caminando hasta la agua, recuerdo tocando la frescura de esas aguas, y cuando mis manos llegaban más cerca hacia mi cara, tal vez yo dudando un poco, pero había algo de la voz de ese hombre que me dio fortaleza. Había algo diferente de ese hombre. Me recuerdo al comenzar de limpiarme con el lodo que él puso sobre mis ojos. Primero sentí la frescura del aire, y después al abrir mis ojos vi la luz. Y esa fue la primera vez viendo el resplandor de aquel hombre llamado Jesús. La sonrisa, los ojos, su rostro, el amor que él tuvo por mí. Pude ver inmediatamente que él es esa luz. Y digan lo que digan, pase lo que pase, una cosa sí sé: estaba ciego, pero ahora veo. Y yo le debo todo lo que yo soy, porque él se merece todo lo que yo soy. Le voy a dar completamente, lo voy a adorar para siempre. Proclamaré eterno.
corona de espinas en su frente.
Sometimes he causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? El canto se pregunta si usted estaba ahí cuando crucificaron a Jesucristo. Primero quiero darle gracias a todos por venir aquí. Quiero, en este día que estamos celebrando un día de victoria, aunque es triste cuando tenemos que de verdad tratar de entender, aunque nosotros jamás lo vamos a poder entender, lo que Jesucristo tuvo que hacer porque nos amó tanto para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pero la pregunta es si usted estaba ahí cuando se crucificaron a Cristo. Hay un día, un evento en nuestra vida que nosotros hemos sido testigo, o a lo mejor parte, y nos afecta tanto el evento que nosotros no nos olvidamos de ese evento. Puede ser a veces una fragancia, puede ser una música, cualquier cosa que automáticamente nos ponga en esa situación. Yo me puedo recordar hace unos años atrás, y me imagino que ustedes se van a recordar también. Recibí una llamada, yo estaba ahí en medio dormido todavía con Leslie. Recibo una llamada de un amigo mío que trabajaba para el departamento de sheriff, que me dice: estamos abajo de ataque. ¿De qué me hablas? Están atacando, y han atacado las Torres Gemelas, han atacado el Pentágono, hay otros aviones. Rápido yo prendo la televisión. Todavía me puedo recordar exactamente lo que yo estaba haciendo en esa mañana. Me puedo recordar, Leslie tuvo que prepararse para ir al trabajo, todo lo que estaba sucediendo. Que a este momento todavía me puedo poner yo en el cuarto, porque fue una situación que para todos nosotros que estuvimos aquí, no importa si estaba en este país o en otro, fue un evento que jamás nosotros hemos sido testigos y nunca nos olvidamos acerca de eso. Bueno, en esta noche nosotros vamos a hablar un poco acerca de un evento que a lo mejor físicamente nosotros no estábamos ahí, pero es un evento que jamás nosotros debíamos de no solamente olvidarnos. Pero siguiendo lo que dice el canto, si usted estaba ahí cuando crucificaron a Cristo, vamos a ver a través de la enseñanza de esta noche que usted y yo y todos estábamos ahí cuando crucificaron a Cristo. Las cosas que nosotros tenemos que determinar, a dónde es que estábamos cuando crucificaron a Cristo. El título de este mensaje, que se trata acerca de las últimas horas de Jesucristo, es: estábamos ahí. Porque como dije, usted y yo vamos a ver que sí estábamos, aunque físicamente no, estábamos representados ahí en la cruz, y vamos a ver en qué manera. Antes de seguir, tenemos todavía unas cosas que tenemos que hacer en este servicio. Tengo el honor de traer la palabra que Dios me puso en el corazón. Y si usted está aquí por primera vez, yo estoy curioso, ¿cuántos están aquí por primera vez? Levanten la mano. ¿Nunca han estado aquí en Maranata? Levanten la mano. ¿Nadie por primera vez? Ok, ve una mano, ok, oh, ve unas manos, ok. Gloria a Dios, bienvenidos a Maranata. Amén. Gloria a Dios, gracias. No solamente que nos honran con sus visitas,
La visita de usted para nosotros es algo muy especial. Nosotros estamos aquí para servir. Cualquier pregunta que usted tenga, algo que nosotros pudiéramos apoyarle, por favor, sin pena, al terminar el servicio tenemos una mesa de información. Y también vayan a la mesa de información, díganle que ustedes están aquí por primera vez y los van a dirigir ahí a la cafetería. Y queremos, si no se han acabado los panes, café y el pan están nosotros, porque otra vez es un honor grande. Pero en caso que no me conoce, mi nombre es Eric Soto. Yo soy el pastor aquí de Maranata. Y otra vez, aquí de la familia Maranata, nos honra con su visita. Y si no tiene una iglesia donde usted asiste regularmente, queremos que siga asistiendo con nosotros. Aquí estamos aquí para servir. Y este domingo, que no se le olvide, el primer servicio va a ser a las 7:30, 10:15 y 12:15. Y no vamos a tener servicio a las 5 en caso que se nos pase, para que usted tenga tiempo con su familia de poder, qué cosa, evangelizar, por qué se trata el día que estamos celebrando el domingo, que es el día de resurrección. Pero antes de seguir, como dije, vamos a ponernos de pie, por favor. Yo quiero tener una palabra de oración, porque si nosotros no ponemos a Dios primero en todo, si nosotros no invitamos a Dios, Él dice, bueno, si no me quieren invitar, los voy a dejar a ustedes. Y yo sé que si nosotros estamos aquí sin Cristo, aunque Cristo, el Espíritu Santo está morando en nuestro corazón, no hay ninguna duda de eso, pero vamos a pedir que Dios nos dirija, para que nos hable a cada uno, porque Dios tiene un mensaje para usted. Dios tiene un mensaje para mí. Cuando yo preparo este mensaje, que Dios me lo dio, y por eso que todos estamos aquí, para adorar y glorificar a Dios. Pero cierren sus ojos, por favor. Vamos a pedir la dirección de Cristo. Padre celestial, aquí venimos delante de tu presencia. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria que tú te mereces. Ahora que vamos a entrar en tu palabra, Padre, que tú me diste esta palabra porque todos los que están aquí, igual que como me hablaba a mí cuando yo la estaba preparando, tú me vas a usar a mí para ser un instrumento para hablarle a cada corazón que está aquí. Padre, hay muchos que están aquí por primera vez, hay otros que han venido aquí varias veces y otros que han estado aquí por muchos años. Pero Padre, solamente tú conoces los corazones. Si hay alguien aquí que no te conoce, Padre, que tú le toques el corazón. A lo mejor alguien que estaba caminando contigo y regresó al mundo, que tú le toques al corazón. Que todos salgamos de aquí llenos de tu Espíritu, perdonados de todos nuestros pecados, y sentir ese gozo y saber de la esperanza sin duda que tú nos vas a dar. Padre, que tú me uses a mí para exponer de tu palabra, que nosotros apliquemos, porque nosotros todos vamos a ver, Padre, que tu palabra es tu palabra y nos aplica a nosotros. Tu palabra no es para otras personas. Lo peor que nosotros podamos hacer es reflejar esa palabra y tirársela a otra persona como si no nos aplica a nosotros. Padre, que todos, incluyéndome a mí, tu Espíritu nos dirija, que haya convicción, que tú nos transformes nuestro corazón y salgamos de aquí con no solamente más valor como cristianos, porque tú nos has dado un espíritu de victoria, sino que estemos aquí y claramente tener mejor perspectiva, que así tenemos una misión en este mundo. Y Padre, que tú seas aquí el director de todo lo que se haga aquí. Así que nos ponemos en tus manos, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, amén. Toma sus asientos, por favor. Se me pasó ahorita, pero le voy a pedir a todos que por favor, si traen sus Biblias, que las abran a Lucas 23. Lucas 23, nos vamos a enfocar en el versículo 26 hasta el versículo 49. Así que Lucas 23, nos vamos a enfocar del versículo 26 hasta el 49. Para poder tener mejor apreciación por lo que ha sucedido, hemos en las últimas semanas, hemos estado aquí en Maranata hablando acerca de los eventos. Los últimos días, específicamente la última semana que Cristo estuvo aquí en el mundo, y la semana pasada, bueno, en el mundo, en un cuerpo humano, antes de ascender y tener otra vez el cuerpo que Él tenía del comienzo, un cuerpo glorificado. Él es la segunda parte de la Trinidad, que es Dios el Hijo. Tenemos Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cristo vino del cielo, venir acá, ¿para qué cosa? Para morir, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pero lo que sabemos es que esos que se llamaban
seguidores de Dios que estaban aquí representando en ese tiempo la religión judía, estaban aquí representando las escrituras. Llegó el Mesías que fue Jesucristo y no lo pudieron reconocer, al contrario, lo rechazaron. Él estaba haciendo muchos milagros, estaba dando unas enseñanzas que ni ellos podían explicar tan clara como lo hacía él. Pero como estaba haciendo cosas que nunca se habían visto, personas que no podían oír lo sanaba. Personas que nacieron sin poder tener ninguna vista le dio vista. Personas que tenían lepra lo sanó. Personas que no podían caminar porque estaban completamente inválidos lo sanó. Pero la cosa es que hasta algunos que murieron él los resucitó. Entonces ellos miraron todo eso y en vez de poder aceptar que este tiene que ser el Salvador, lo rechazaron, porque la cosa es que lo miraron que era más importante, que la gente le estaba dando atención a él y menos a ellos. Y muchas veces hoy en día sabemos que hay creyentes que son así, que muchas veces quieren que ellos reciban la atención y le molesta que otros están glorificando a Dios y ellos quieren ser los que reciban la atención. Tenemos que tener mucho cuidado. No voy otra vez repetir la enseñanza de la semana pasada, pero podemos ver que nuestro corazón está lleno de malicia y tenemos que nosotros tener cuidado. Pero básicamente Jesucristo fue arrestado el 1, 2 de la mañana, no sabemos exactamente, pero la cosa es que de la 1 a las 8 de la mañana él fue puesto por seis diferentes cortes, por decir, 3 religiosas y 3 que eran civil de Roma. Todas fueron ilegal. Nunca lo pudieron encontrar ninguna falla, pero la inventaron últimamente. Pilato pensó que lavándose las manos literalmente iba a ser culpa a los judíos, y él claramente dijo: no encuentro nada, este hombre culpado de nada. Pero permitió que le pegaran, y ahí a Jesucristo se lo entregó para que fuera crucificado. Y ahí es donde vamos a empezar, aquí en la Vía Dolorosa, que hubo un canto aquí que se cantó, que después que Pilato ordenó que le pegaran, y otra vez como le pegaban con ese tipo de cincho, no era como decir un cincho que nosotros nos ponemos hoy en día para que los pantalones no se nos bajen, son unos cinchos que tenían pedazos de metal, pedazos de cristal, cualquier cosa que entraba a la carne y la lava para afuera. Básicamente entraba y eran como ganchitos que alaban todo para afuera. Y la razón que Roma hacía eso, cuando ellos agarraban a un enemigo que tenía información, le pegaban, y cada vez que le daban un látigo era tan doloroso, causaba tanto dolor, los órganos vitales muchas veces salían para afuera de la víctima, rápido empezaban a confesar toda la información para que no le dieran más. Nosotros no sabemos cuántos látigos Jesús recibió, pero la cosa es que él estuvo toda la noche sin comer, tomar agua. Lo habían bofeteado, lo habían pasado emocionalmente, físicamente por mucho, y ahora va a pasar por la Vía Dolorosa. En ese tiempo, el que fue acusado a muerte, condenado a muerte mejor dicho, tenía que cargar su cruz. Y vamos a leer ahí qué es lo que sucede. Directamente le voy a pedir que por favor vayan conmigo a Lucas, le dije 23. Vamos a mirar al 26 y leer al 31. Se pueden quedar sentados y vamos aquí a leer juntos. Dice, yo voy a usar la traducción Reina Valera Contemporánea. Dice Lucas capítulo 23 del 26 al 31, pero lo vamos a cubrir todo. Dice: cuando llevaban a Jesús, echaron mano de un tal Simón de Cirene que volvía del campo, y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Detrás de Jesús iba una gran multitud del pueblo y mujeres que floraban y se lamentaban por él. Pero Jesús se volvió así a ellas y le dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos, porque vienen días en que se dirá: dichosas las estériles y los
vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a pedir a los montes, caigan sobre nosotros, y dirán a las colinas, cúbrenos por completo, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Vamos a parar ahí. Qué interesante yo encuentro esto, que Jesús estaba en la Vía Dolorosa. Eran mujeres que estaban llorando. Ahí podemos ver la veracidad, la verdad de que esta es la palabra de Cristo. Lo voy a explicar por qué, porque es muy importante que nosotros entendamos que esta es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios no hay ninguna mentira. Si nosotros damos un poquito de esto, estamos dudando completo de la palabra de Dios. Estamos básicamente diciendo, Dios, tú no dices la verdad en todo, nomás nos dices ciertas cosas, y hay muchas cosas que son mitos en tu palabra, y yo no lo voy a creer. Y si no creeremos una parte, entonces la persona básicamente estamos diciendo, no te creo, es un mentiroso. Pero en ese tiempo las mujeres eran ciudadanas de segunda clase. En una corte no podían testificar. Si esto hubiera sido un libro lleno de mitos, estuviéramos leyendo que los hombres estaban ahí y no las mujeres. Así que no es casualidad que miramos que las mujeres eran las que estaban ahí. Y vamos a hablar un poco acerca de los hombres un poquito más por adelantado. Pero la cosa es que Cristo le está diciendo, mira, lo peor está por venir. Si eso lo están haciendo cuando yo estoy aquí, cuando yo no esté aquí, lo peor está por venir. Lo que está diciendo es que este mundo se va a poner peor y peor. Y los últimos 7 años antes que venga Jesucristo a regresar, porque Él va a venir a regresar, van a venir muchos juicios de Dios, que la gente va a preferir tratar de morir antes de vivir. Y aquí Cristo lo está diciendo. Y es muy importante que nosotros entendamos esto, porque para que nosotros pudiéramos ver, ¿sabe qué? Vayan conmigo a Mateo, porque no quiero pasar Mateo 20 bien pronto. No vamos a leer mucho, pero es muy importante que miremos aquí a Mateo 20. Mateo 20, 18 y 19. Porque antes que Cristo fuera arrestado, Él dijo exactamente lo que le iba a pasar en cada detalle. Y es muy importante que nosotros entendamos esto. Mateo 20, le dije el 18 y el 19. Mira lo que dijo Jesús. Dice, Mateo 20, 18 y 19, dice, el Hijo del Hombre, que es Él, se llamaba Hijo del Hombre para que se identificara que Él era el Mesías. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los no judíos, gentiles, es lo que sucedió, para que se burlen de Él y lo azoten y lo crucifiquen, pero el tercer día resucitará. Es muy importante, no vean los detalles que Cristo puso. Él puso detalle, detalle, cómo iban a suceder las cosas. Es muy importante que nosotros entendamos que el Antiguo Testamento da detalles de quién va a ser el Mesías. El Mesías quiere decir el escogido por que iba a venir aquí, el Hijo de Dios. Si Cristo no hubiera cumplido todo lo que se dijo de Él, Él no era el Mesías. Y eran miles de profecías. Él las cumplió todas. Ahora le está hablando qué es lo que le iba a suceder. Le sucedió exactamente. Y ya le está advirtiendo que lo peor está por venir. Si usted tiene toda su inversión en este mundo y usted piensa que va a vivir aquí hasta que venga Cristo Jesús, déjeme decirle, Cristo aquí lo está diciendo, que van a preferir estar muertos que vivos, porque lo peor está por venir. Es muy importante que nosotros entendamos que si todo lo que dice la Biblia sucedió, todo lo que falta va a suceder exactamente, y eso es espantoso. Pero vamos a regresar aquí para atrás a Lucas, a donde estábamos, porque aquí hay un personaje, Simón de Cirene. Para poder entender, estamos en la cena de Pascua, tenemos que tener una foto bien clara. Millones de personas habían venido, ¿para qué cosa? Para tener que participar en la cena de la Pascua. La cena de la Pascua empezaba a las 6 de la tarde ese día. Son aproximadamente las 8 de la mañana cuando está sucediendo esto, de 8, 8 y media más o menos. Y esas 6 de la tarde iban a empezar la cena de la Pascua. Aquí hay una persona, Simón de Cirene. Para poder apreciar quién es esta persona, Cirene obviamente es otro país. Presentemente está en el África del Norte. Pero la cosa es que él obviamente no era judío. ¿Por qué? Porque lo obligaron
a que agarrara y levantara la cruz de Cristo. Porque estoy, quiero que ustedes aprecien quién es este Simón de Cirene. Como dije, la Pascua era a las 6 de la tarde. Ningún judío podía tocar una cruz, porque si no, no pudieran participar en la cena de Pascua. Tuvieron que ir por un rito de limpieza. Y cualquier judío que no participara en la cena de Pascua, dice la palabra de Dios que le borraba el nombre del libro de la vida. Entonces no importa quién hubiera sido, si hubiera sido una persona judía, no importa lo que sucede, ellos dicen: nosotros no vamos a recoger esta cruz. Se recuerdan, ya Pilato tenía miedo que iba a haber un caos ahí de los judíos tirándose por las calles si él no lo hubiera mandado a crucificar. Entonces, ¿por qué es muy importante? Él está ahí, obviamente, de otro país. Él está ahí como visita. Y hay otra cosa que yo encuentro muy importante, es que obviamente el soldado y los soldados romanos tenían el derecho a decirle a cualquier persona: tienes que hacer esto, y tenían que hacerlo por la ley. Lo pudo ver que era diferente de todas las otras personas. Hay muchas personas que dicen: bueno, como Cirene hoy en día le pertenece a África, obviamente esta persona tenía que tener una complexión más oscura que los otros, y por eso fue que el soldado rápido lo agarró. Pero vamos a ver, lo más avergonzoso para cualquier persona era ser parte de una cruz. Era un símbolo solamente de muerte. Era ser la peor, el peor ser humano. Un gusano era más importante que una persona que iba a ser crucificada. Algo muy burloso. Es como si usted lo mandan a hacer algo públicamente, donde todo el mundo lo está mirando, algo que usted no quiere hacer, y lo hacen por burla. Esa es la situación. Imagínese esta persona, no sabe lo que está pasando, ve que vienen 3 personas, rápidamente recoge esa cruz. A lo mejor él piensa que va a ser arrestado. Se puso en una situación diciendo: ¿qué es lo que me está pasando a mí? ¿Por qué estoy en esta situación? Bueno, algo sucede, porque dice aquí en el versículo 26 que él llevaba la cruz detrás de Jesús. Podemos leer en la Biblia, no vamos a entrar ahora en muchos detalles, pero en el libro de Marcos, que fue escrito unos 30-35 años después, que ahí habla de sus 2 hijos. Obviamente esta persona se convirtió. No sabemos nada de él, pero sabemos que sus hijos fueron predicadores. Sabemos que esta persona no pudo ser un creyente porque jamás hubiera estado ahí con la cruz. Pero algo sucedió. Yo no pienso que es casualidad que el Espíritu Santo dijo: detrás de Jesús. Porque, hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra vista en Jesús y nosotros seguimos los pasos que Cristo nos dijo, nuestro corazón va a ser transformado. Nosotros vamos a ver las cosas de diferentes perspectivas. Amén. Gloria a Dios. Bueno, a lo mejor usted está aquí esta noche, se encuentra en la misma situación que Simón de Cirene. Usted, a lo mejor alguien lo invitó, a lo mejor pertenece a otra religión, y se está preguntando: ¿por qué estoy aquí en esto cuando pudiera estar haciendo cosas mejor? Bueno, no es casualidad que Simón de Cirene vino de la África a este lugar, al punto que estaba pasando una persona por la vía dolorosa. No es una casualidad, es que Dios tenía un propósito para él. Déjeme decirle, si usted está aquí ahora, usted está aquí con un propósito. Dios quiere transformar su vida. Dios quiere darle un propósito. Dios quiere dar a usted una esperanza. Si este le predica a usted, sí, usted también estaba cuando crucificaron a Cristo. Denle gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya que hablamos de eso, versículo 32 dice que Jesús lo llevaban también a otros 2 malhechores para ser ejecutados. Habiendo criminales, dice que cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron ahí. Fue crucificado a las 9 de la mañana, y ahí Cristo dijo su primer palabra, que decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Es muy importante que nosotros entendamos lo que está sucediendo. Porque hay cristianos hoy en día que saben de la Biblia, saben escrituras de izquierda a derecha, del norte al sur, oeste al este. Y rápido dicen: sí, la palabra dice que
Si tu hermano te pide perdón, lo tienes que perdonar. Si no, Cristo no te va a perdonar. Bueno, no he encontrado yo todavía ese versículo que lo dice así, pero le voy a decir lo que yo he podido encontrar en Mateo 6:15. Dice que si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. No dice nada que tienen que pedir perdón. Aquí miramos que todos se estaban burlando de Cristo, se estaban riendo de Él, lo estaban torturando, estaban bien llenos de gozo porque pronto lo iban a ver respirar su último aliento. No le están pidiendo perdón. ¿Y qué es lo que dice? Padre, perdónalo. ¿Se recuerda? Cristo tuvo que vivir como nosotros, pero tuvo que demostrar siempre en todo victoria sobre pecado. Ahí está demostrando no solamente el corazón de Dios, la actitud que nosotros tenemos que tener durante la vida. Nosotros no tenemos que buscar que nos pidan perdón. Cuando nos hacen algo mal, rápidamente tenemos que tener una actitud como Cristo: Padre, perdónalo, yo lo perdono. Porque si nosotros no perdonamos, ¿qué cosa es lo que hace? Ese rencor se convierte en odio, desprecio, celos, envidia, y es como un cáncer espiritual que nos consume adentro para afuera, y eventualmente hasta llevarnos a nosotros a un homicidio si nosotros lo permitimos. Aquí Cristo está demostrando no solamente el corazón que Dios tiene para nosotros, pero también nosotros tenemos que pedir perdón para ser perdonados. Pero aquí está demostrando la actitud que nosotros tenemos que estar para nosotros no tener pecado. Pero ya que estamos ahí, encontramos aquí una persona, Simón de Cirene. Vamos a ver a otro grupo. Vamos aquí a brincar al versículo 39. Dice: uno de los malhechores que estaban ahí colgados lo insultaba y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro lo reprendió y le dijo: ni siquiera ahora que sufres la misma condena temes a Dios. Lo que nosotros ahora padecemos es injusto, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos. Pero este no cometió ningún crimen. Y ahí se volteó a Cristo y le dijo: acuérdate de mí cuando tú llegues a tu reino. Vamos a parar ahí por un momento, porque la cosa es que si leemos ahí, parece que uno se estaba burlando y el otro se arrepintió defendiendo. Nosotros sabemos que tenemos amigos, seres queridos que pertenecen a otra religión, que dicen que uno básicamente defendió a Cristo y por eso fue que fue salvado. Bueno, si nosotros leemos el evangelio de Mateo 27 y Marcos 15, está bien claro que los dos se estaban burlando. Pero cuando yo dije, cuando nosotros miramos a Cristo y tenemos un corazón abierto, Dios conoce nuestros corazones, algo sucede. Esta persona miró algo diferente de Cristo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Perdóname. ¿Y qué fue la respuesta de Cristo? Que la segunda palabra que Cristo dijo, aquí está claramente en el 46, en el 43, disculpa, que dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios perdona todos los pecados cuando nosotros nos arrepentimos. Pero esto es lo que nosotros tenemos que entender. Esta persona era un criminal. Este criminal no tenía ninguna esperanza. El mundo lo había tirado para afuera. Él ya estaba ahí clavado en una cruz. No hay ningún hecho que pudiera ser él para poder limpiar sus pecados. Porque hay personas hoy en día que dicen: si nosotros vamos a la iglesia y hacemos cosas buenas, vamos al cielo. Bueno, ni fue a la iglesia ni pudo hacer cosas buenas. ¿Y qué fue lo que Cristo le dijo? Hoy estará conmigo en el paraíso. No tenía ninguna esperanza. La vida había sido completamente, por decir, ruinada por decisiones que él tuvo. Bueno, a lo mejor usted no está mirando por el internet, o a lo mejor usted está aquí. A lo mejor tiene un pasado muy feo. Usted ha estado en prisión, a lo mejor está en parole, ha pasado por situaciones muy feas. El mundo ha completamente lo ha tirado para afuera. Usted no tiene esperanza. Si usted está aquí ahora, déjeme decirle, usted
también está representado en esa cruz, porque Cristo le dice: si usted lo acepta a Él, de hoy para adelante estás conmigo en el paraíso. Y ese es el segundo grupo de personas. Amén. Nomás para ponerle un poquito más de informe, incluir las siete palabras que a mí me gusta hablar acerca de ellas en cada servicio de Viernes Santo. La tercera palabra que Cristo dijo, y es muy importante que nosotros la entendamos, se encuentra en el libro de Juan. Vayan conmigo, Juan, por favor. Vamos a regresar para atrás a Lucas. Vayan conmigo al libro de Juan 19. Juan 19. Y vamos aquí al versículo 25. Juan 19, vamos, dice, ahí estaba nomás básicamente, dice que estaba junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, madre para identificarla absolutamente, porque habían diferentes Marías. Dice, la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. Dice, cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, que era Juan, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo: ahí tienes a tu madre. Dice, a partir de este momento el discípulo la recibió en su casa. Es muy importante que nosotros entendamos que aquí nos dice que nosotros tenemos que darle una adoración a María, porque claramente ella necesitaba un Salvador también. Ella, cuando vio a Cristo, le llamaba a su Señor. Si ella no hubiera aceptado a Cristo, aunque lo fue usada por el Espíritu Santo, ella no hubiera llegado al cielo. Pero aquí podemos ver que era tan vulnerable como usted y como yo. Ella estaba viuda, más probable, en este momento. Y en ese tiempo las viudas, nadie las ayudaba. ¿Y qué fue lo que necesitaba? Ella necesitaba ayuda de otra persona. Ahí podemos ver que no tenía ningún poder especial, porque la cosa es, no miramos a Cristo que le estaba pidiendo ayuda a nadie. Nunca le pidió limosna, nunca estaba: ay, por favor, me pueden llevar a su casa, tengo tanta hambre. Él era Dios. Si él hubiera tenido un poder especial, no tenía que estar cuidada por Juan. Al contrario, nosotros conocemos nuestros propios dioses, tenemos que cuidarlos porque no tienen ningún poder. Pero nosotros estamos sirviendo a un Dios vivo. Amén, denle gloria a Dios. Amén. Pero la cosa es que lo que aquí quiere Cristo es que nosotros entendamos que tenemos que amarnos unos a los otros. Hay un canto, y a lo mejor usted se recuerda este canto, que dice: no me importa la iglesia que vayas. Sí, ustedes se recuerdan, y todo el mundo estaba rápido, bien ansioso, porque dame la mano y mi hermano será. Y todo el mundo caminaba de un lado para otro. No es casualidad que en ese tiempo la iglesia estuvo mucho más joven. No se cantan en esos cantos. Y los hombres buscaban las mujeres que estaban más guapas. Las mujeres buscaban a los hombres más parecidos. Por eso siempre me quedaba fuera con la mano, porque nadie venía donde estaba yo. Pero la cosa es que dame la mano y mi hermano será. Pero la cosa es que si tu corazón es como el mío, qué bueno que el corazón no es como el mío, porque todos somos pecadores. Cristo dice en Juan 13:35 que conocerán ustedes que son los otros, que son mis discípulos, si se aman unos a los otros. El canto, aunque muchos lo saben, si detrás del Calvario tú estás, dame la mano y mi hermano será. Pero hoy en día no estamos peleando porque no te vistes como yo. Que no te pones esto, o que sí te pones lo otro. Ay, que te pinta las uñas, que no te pinta las uñas. Y nos estamos peleando. Así que lo que menos nos preocupa es estar del Calvario. Estamos nosotros deshaciéndonos unos a los otros. Le estamos trayendo más vergüenza, más burla al cuerpo de Cristo. Cristo que murió y dio todo por nosotros. Nosotros queremos destruir lo que Él hizo. Tenemos que tener cuidado. Aquí tenemos que amarnos unos a los otros. No importa nuestro color, no importa nuestra descendencia, cómo nos vistamos o cómo no nos vistamos, no importa cómo está nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que amarnos unos a los otros y a nuestros enemigos, porque Cristo lo enseñó. Amén. Gloria a Dios. Hasta los enemigos tenemos que demostrarle amor, porque Cristo lo demostró aquí mismo. Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. Bueno, la cuarta palabra, bueno, no quiero brincar aquí para poner las cosas en contexto.
En Mateo 27, no tienen que entrar ahí, versículo 45, también el libro de Lucas lo dice, que de 12 a 3 de la tarde vino una oscuridad sobre la tierra. Yo nomás quiero que entendamos que oscuridad es un símbolo de juicio de Dios. Cuando Dios juzgó a Egipto, ¿qué es lo que había? Una oscuridad. También el libro de Juan dice que, ¿qué cosa? Que la oscuridad no quería a la luz. Ahí miramos en este punto lo que se piensa, que en todo el pecado del mundo, todo el pecado del mundo fue tirado sobre Cristo, que estaba en esa cruz sin haber él cometido un pecado. Todos los pecados que habían sido cometidos, que estaban, en otras palabras, él fue culpable por el pecado de esos que lo estaban crucificando. Hoy en día todavía los pecados que nosotros cometemos, ¿qué cosa? Él los llevó y todavía no habíamos ni nacido nosotros. Entonces, en Mateo 27, versículo 46, se encuentra la cuarta palabra. Y él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense, él estaba no solamente sufriendo físicamente, emocionalmente. Los que lo amaban, en comillas, se largaron. No lo conozco, de lejos vamos a ver que estaban. Y ahora el único que él amaba y él amaba que diera Dios el Padre, rápidamente Dios el Padre le puso todo el pecado del mundo sobre él. ¿Cómo se sintió él de solo? ¿Qué es lo que he hecho yo de mal? Él se sintió solo. Bueno, dice 2 Corintios 5, 21, que el que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. En otras palabras, él fue hecho pecado por usted y por mí. Nos amó tanto Dios el Padre y Jesucristo, que lo hizo, que pasó por eso, que todo el pecado, él fue hecho pecado. Hermano, que no nos olvide otra cosa. Muchas veces nosotros estamos caminando por el mundo y nos sentimos solos. Debe decir, Cristo sabe, nunca usted está solo. No es que Dios el Padre lo había desamparado, es que todo el pecado fue puesto sobre él. Era parte del plan de Dios. Cuando usted se sienta solo, si usted está caminando bien con Cristo, no se preocupe. Preocúpese que usted no esté caminando con Cristo. Preocúpese que usted no caiga, porque usted está pasando por una prueba, pero es parte del plan que Dios tiene para usted. Amén. Pero usted no ha sido desamparado, porque Dios no desampara a nadie que es hijo o hija de él. La última, y vamos a seguir para atrás, se encuentra, bueno, no es la última, la quinta palabra es en Juan 19:28, que dice: tengo sed, tengo sed. Imagínense, es una profecía que se tiene que cumplir del Mesías, el que hizo toda el agua. Nosotros tenemos ahora existencia porque nosotros no podemos hacer agua de nada. Tiene que venir del cielo. El que nos da agua, el que suple todo, tiene sed y no le pueden dar ni agua. Ahí podemos ver la malicia del corazón del hombre. Pero vamos a brincar aquí. Vamos para atrás a donde estábamos en Lucas. Y vamos aquí a brincar, hermanos, al versículo 46. 4, 6. Versículo 46. Y esto es lo que dice. En ese momento estaba todo oscurecido. Dice: en ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero antes que eso fue la séptima palabra, él dijo: consumado es. Y la razón que quiero poner un poco de énfasis en consumado es porque hay una hermana con mucho amor que esta semana me dijo: pastor, usted siempre dice consumido es. Yo dije: pero si en mi idioma, ¿cómo se dice consumido es? Tengo que justificarlo. Entonces no, la hermana Rosa, con mucho cariño, mucho amor, es consumado ese. Ella fue la que trabajó allá afuera para hacer esa oración. Muchas gracias, hermana, y también los que la apoyaron. Pero gracias por glorificar, y lo puse así para que entiendo que es consumado es. Amén. Entonces esto sucede, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí podemos ver que él es el que dio su vida, no se la pueden quitar. Hay muchas personas ahora que están en el hospital, que están sufriendo. Ellos no le pueden decir a su espíritu: vámonos para el cielo. No tienen ese derecho.
ahí podemos ver que Él es Dios. Él está en control de todo. Él vino aquí a cumplir todo. Amén. No es que nosotros lo matamos, es que Él se entregó para morir. Lo hizo todo por amor a nosotros. Amén. Pero algo sucede aquí. Ya Cristo estuvo por lo menos, eran las 3 de la tarde, por lo menos 6 horas en esa cruz. Para nosotros apreciar crucifixión es una muerte muy dolorosa. Era una muerte por asfixiación. Los soldados que crucificaban era su carrera. Cuando entraban al ejército, los que tomaban esa posición, ellos eran responsables para mantener la víctima en la cruz lo máximo, el tiempo más largo posible. Si la víctima se moría muy rápido, el soldado pudiera ser crucificado. Era para llevar un mensaje a cualquier persona que estaba mirando lo que le pasó a esa persona, decir: yo no voy a romper la ley, con Roma yo no me meto, porque yo voy a estar igual que esa persona. Bueno, 6 horas estuvo ya. Tuvía que luchar para poder respirar. Tenían que pelear, tenían que forzarse para arriba, y lo tenían en una posición cuando lo crucificaban. Esos clavos eran para que le doliera la víctima un aliento por aliento. Tenía que pelear, y cada vez que sacaba el aire, los pulmones se encogían más y más. Básicamente, eventualmente la víctima se ahogaba. Es como si usted lo ponen sobre el agua por mucho tiempo y nomás le dan un poquitico de aire y lo mantienen abajo por varios minutos. Una muerte terrible. Pero todavía los pecados fueron puestos sobre él. Pero mira lo que sucede aquí. Dice: después de haber dicho esto, expiró. Entonces, versículo 47 dice que el centurión, y aquí vamos a ver el tercer grupo. Entonces el centurión vio lo que sucedió, alabó a Dios y dijo: realmente este hombre era justo. Y si nosotros leemos a Mateo 27, capítulo 54, dijo: ciertamente era el Hijo de Dios. La palabra en griega aquí traslada, era justo, quiere decir no tuvo ningún pecado. Cuando nosotros somos justificados delante de Dios, es que Dios nos mira sin pecado. Básicamente sucedieron muchas cosas. Ya había sucedido 3 horas de oscuridad. Cuando Cristo hizo eso, dijo que hubo un terremoto tan fuerte que las piedras se separaron. El velo del lugar santísimo, que tenía por lo menos 3 pies de grueso, de arriba abajo, no solamente se fue completamente cortado y separado, que se dice que fue la mano de Dios que lo separó, porque ya no había una separación, porque ya el Hijo de Dios había pagado el precio. Pero denle gloria a Dios, amén. Pero todavía hay una cosa más que tenemos que dar la gloria a Dios. Creyentes que habían muerto esperando el Mesías por fe. Porque mucha pregunta que se hacen muchos cristianos es: ¿y qué es lo que murieron antes de Cristo? Todavía no había nacido Cristo, no había nacido Cristo. ¿Cómo lo pudieron ser salvos? Porque ellos creyeron que venía uno que los iba a salvar. Todavía no lo conocieron. Nosotros somos salvos porque nosotros creemos que el que vino fue Jesucristo, nuestro Salvador. Y por eso nosotros estamos salvos. Pero sucedió esto. Salieron vivos y empezaron a testificar. Imagínense eso: yo soy tal a tal, hace tantos años he estado muerto, aquí estoy, este es el Hijo de Dios. Me imagino que todo el mundo hubiera sido cristiano, todo el mundo salvo en ese momento. Absolutamente no. Pero este centurión, que es lo que dice, después de mirar todo eso, que es lo que dijo: esta persona era el Hijo de Dios, era una persona que no había pecado. ¿Quién es este soldado? Este soldado es una persona que tuvo un corazón muy endurecido. ¿Cuánta violencia él había visto? ¿Cuántas personas que habían sido ejecutadas se llamaban, declaraban culpables? ¿Qué no había visto este soldado? Tenía autoridad, porque el soldado romano lo que decía se tenía que obedecer, si no tenían el derecho de lanzarle, tirarle una lanza. Algo sucedió ahí. Pero ¿qué cosa lo que dice? Nada dice que aceptó a Cristo. Él creyó. A lo mejor usted está aquí ahora, otra vez. Usted había escuchado mucho de religión en el pasado.
Usted ha puesto su enfoque en pastores, ministros, otros creyentes, sino en Dios, sino en Cristo. Y usted ve todos los errores que ellos han cometido. Yo no soy perfecto, ningún cristiano es perfecto. Si usted conoce un cristiano que se llama perfecto, por favor, corra de ahí. Porque nosotros somos perfectos delante de Dios, no porque somos perfectos. Porque Dios nos mira a través de lo que hizo su Hijo. Entonces la sangre de Él completamente nos limpia nuestros pecados. Amén. Pero si usted está aquí hoy y usted dice, esto para mí, lo que está sucediendo en el mundo, yo sé que hay problemas. Yo sé que está sucediendo mucho en el mundo, pero la cosa es que yo no voy a creer nada de esto. A lo mejor Cristo vino, sí resucitó, pero a mí no me gusta organización, religiones organizadas. Bueno, si ese es su corazón ahora, déjeme decirle, usted también estuvo representado en esa cruz. Porque nada dice que este soldado aceptó a Cristo, dice que lo admitió. Si usted está aquí ahora y está admitiendo de Cristo, usted tiene que ser una cosa más todavía. Usted tiene que aceptar a Cristo, usted tiene que pedirle perdón a Cristo para que usted reciba su perdón. Amén. Pero la cosa es, hay otro grupo, y la mayoría de nosotros que estamos aquí pertenecemos a ese grupo. ¿Cuántos se llaman creyentes? Digan amén. Gloria a Dios, amén. Bueno, mira lo que dice versículo 49. Dice que todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea seguían observando a cierta distancia lo que sucedía. ¿Qué es lo que dice? Que cuando Cristo estaba pasando habían personas llorando. Pero yo he escuchado, yo he mirado mujeres llorar porque bien una está mirando violencia ocurriendo, pero no es porque están de acuerdo están de acuerdo con la víctima. Lloran por muchas razones. Nadie le gusta ver una persona ser crucificada. Imagínense. Sí, habían personas que amaban a Cristo, pero me imagino que lo justo hubiera sido que estuvieran, mira, yo estoy mirando lo que está sucediendo, era ciego, Él me sanó. Yo no podía escuchar, pero escucho todo. Mira, yo no podía caminar, pero estoy aquí caminando. Otro, mira, yo estaba muerto, aquí estoy. Otro, mira, Él me hizo esto. ¿Qué es lo que estaban haciendo todos? De lejos. Hermanos, si usted es un creyente, usted y yo estamos en este grupo. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos negado a Cristo? A nosotros nos preocupa hoy en día. Nosotros tenemos temor que vamos a perder nuestra influencia en nuestro trabajo si se enteran que soy cristiano. Porque si usted ahora habla contra el pecado de homosexualismo, usted en ciertos lugares lo van a botar de su trabajo. Estoy leyendo un artículo yo ahora que una persona en un banco le cerraron las cuentas y tenía mucho dinero solamente porque dicen sus ideologías no están de acuerdo con nuestro banco, porque usted ha hablado en contra de la sociedad homosexual. Imagínense, hasta los bancos están cerrando las cuentas ahora bancarias. ¿Cuántas personas han perdido sus trabajos? ¿Los han botado de escuela? Ay, yo no quiero problemas, hermanos. Cristo le dio a usted y me dio a mí una misión. Que hagamos discípulos de todo el mundo, de todas las naciones. Quiere decir de su color o no, de su idioma o no, enemigo o amigo, amistad o no, es lo que Cristo nos mandó a hacer. Nosotros somos responsables. Dice 2 Timoteo 1:7, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Quiere decir que Dios le ha dado a usted todo lo que usted necesita para ir y hacer lo que Dios le ha puesto como propósito. Amén. Dice que usted tiene un espíritu de amor. Usted está demostrando el amor no solamente con los que les caigan bien, no solamente con el que le da su trabajo, sino con los enemigos. Usted está preocupado por las almas que se están pereciendo ahora. Ay, yo no voy a meter en nada de eso. Y dominio propio. Ay, es que yo sé que soy pecador. No es para que usted vaya a estar viviendo una vida en pecado. Usted tiene poder sobre dominio propio. De vez en cuando nos vamos a caer en pecado, absolutamente. Pero no lo podemos usar nuestra humanidad por una excusa para seguir en pecado. Amén. Bueno. Si nosotros negamos a Cristo, estamos pecando. Mateo 10:32 dice que tenemos que confesarlo a Él delante de los hombres. Que si nosotros negamos, Él nos va a negar a nosotros. Amén. Pero ¿qué es lo que sucedió aquí con estos discípulos? Porque a lo mejor está diciendo, Eric, todos los negaron completamente de acuerdo con usted. Pero lo lindo de ser cristiano es, Él no mira lo que hemos hecho en el pasado. Cuando nosotros nos arrepentimos, Él no solamente nos perdona, Él completamente olvida todo lo que ha sucedido en el pasado. Porque fue lo que hicieron estos que lo negaron. Estos que lo negaron vinieron después
Y de los discípulos solamente Juan fue el que no tenemos ningún récord que tuvo que morir como un mártir. Ellos vinieron cuando vino el poder del Espíritu Santo, que todavía no había llegado, pero nosotros lo tenemos. Ellos fueron y hasta la muerte ellos confesaron delante de Dios. Entonces, hermanos, hermanas, si usted es un creyente, Dios está contando que usted va a vivir el propósito que le ha dado. Ahora otra vez, para concluir y ponerlo todo esto junto, a lo mejor usted vino aquí y esto está como el Simón de Cirene. Alguien lo invitó a usted aquí. Usted no sabe nada de por qué usted vino aquí, excepto que vino por un invitado. Déjeme decirle, Simón de Cirene fue salvo, sus hijos fueron salvos, porque fue Dios que lo llevó en esa posición y a donde el soldado lo pudo reconocer a él. Usted también está aquí con el mismo propósito. Dios no solamente quiere darle a usted esperanza, Dios no solamente le quiere dar un futuro. Dios solamente no le quiere dar gozo, sino le quiere dar una eternidad con él. Y a, no solamente a usted, sino a sus hijos, a sus hijas, a su esposo y a su esposa. Dios le quiere salvar a todas sus familias, a todas sus amistades. Amén. A lo mejor usted está aquí como el ladrón. Usted ya dice, ya no puedo hacer más nada para ser salvo o ser salva. Mi pasado no me da ni trabajo. Tengo mucha felonía. Estoy en parole. Estoy sido acusado. Déjeme decirle, ese ladrón no tenía ningún futuro. Una reputación peor que la de usted. ¿Y cómo fue que Cristo lo miró? Completamente justificado, como ni una mentirita hubiera dado. Así que usted tiene también esperanza, porque en la cruz, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, hay esperanza. Amén. Y hay un soldado, lo había visto todo, pudo reconocer, pero nunca aceptó. Amigo, amiga, si usted está aquí ahora, lo peor que usted puede decir es, yo no quiero nada con religión. Bueno, tenemos algo en que estamos de acuerdo, yo tampoco. Yo no le estoy invitando que usted sea parte de una religión. Yo quiero que usted tenga una relación con Cristo. Cristo quiere que usted tenga una relación con Él. Amén. ¿Qué es la diferente religión y relación? Religión le dice, usted tiene que hacer todo esto, esto, esto. ¿Qué fue lo que miramos acerca de los religiosos? Ni uno de ellos fue salvo. Religión fueron los que ejecutaron a Cristo. Religión es acerca de reglas, es pura mentira. Relación es cuando usted puede hablar con Dios directamente y Él con usted. Es lo que Él quiere tener con usted, y solamente esto viene aceptando a Cristo, no solamente creyendo. Y si estamos aquí como creyentes, déjeme decirle, nosotros tenemos que salir aquí, valor que tuvieron estos primeros apóstoles, la primera iglesia, que hasta la muerte, si tenían que, fueron. Y es lo que nosotros tenemos que ser. Así que si usted está aquí ahora, déjeme decirle, usted fue representado en la cruz. Usted tiene esperanza en la cruz. Y si todos nosotros estábamos ahí. Amén. Bueno, yo quiero hacer en unos momentos, le voy a dar una oportunidad a cualquier persona que está aquí. Es Dios que le está dando esta oportunidad, no yo. Yo seré el instrumento. Este servicio es el clima que Dios preparó para darle a usted salvación. No está aquí nadie por casualidad. Dice la palabra de Dios que Dios amó el mundo por completo, el mundo entero, no a ciertas personas, el mundo entero. Ahí miramos a Cristo, perdónalos. Pero la cosa es que Dios no puede obligar que el mundo venga a Él. Él vino así al mundo, Él dio todo, todas las señales. Hoy en día lo que está sucediendo en el mundo, igual que lo que sucedió después que Cristo entregó su espíritu, como sucedieron cosas. La palabra nos dice que cuando nos acerquemos más a la segunda venida, van a haber guerras, van a haber terremotos, van a haber violencia, que el amor se le enfriará el corazón de muchos. Hoy en día, qué triste, a mí me preocupa. Cuando yo veo personas que están más preocupados por estar legal en este país que tener ciudadanía en el cielo. A mí me preocupa eso. A mí me preocupa cuando yo veo personas que se llaman cristianos hacer lo que tengan que hacer para ser residentes o ciudadanos aquí en este país. Y Cristo, bueno, me preocupo de eso en el futuro. Déjeme decirle, Dios le ama a usted. Este mundo no tiene nada que ofrecerle a usted. Ya miramos lo que Cristo dijo acerca de este mundo. Si usted está aquí ahora, déjeme decirle, hay esperanza. Cristo dice que vengan a mí todos los que están agotados y Él le dará descanso. ¿Qué cosa es descanso? Descanso no solamente físico, porque en este mundo vamos a tener que trabajar. Claro, Él nos da la fortaleza que nosotros necesitamos. Pero la cosa es que desde que nosotros nacemos con un vacío que solamente Dios puede llenar.
Él nos creó a nosotros para tener una relación, una religión, una relación con Él. Y esa relación viene a través de la fe. ¿Qué es lo que la fe nos hace? Nos libra. Porque todas esas leyes que pone la religión, nada de eso existe. Vamos a obedecer a Cristo, pero vamos a tener una relación genuina por Él, con Él. Y va a ser a través de fe, poner nuestra fe en Cristo. Déjeme decirle, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Él nos llena, no solamente nos perdona, Él nos llena con gozo. Y nosotros ahora, mientras que no aceptamos a Cristo, estamos en un conflicto con Dios. Estamos tratando de llenar ese vacío con cosas de este mundo. Puede ser una fiesta. Hay personas que por religión, penitencia, no voy a comer carne por cierto tiempo, no voy a dejar de esto. Y todavía siguen igual, hay un vacío. Hay personas que buscan satisfacción en estudio, una carrera, si hago más dinero, si me caso, si me divorcio, si uso esto, bueno, la marihuana es legal. Y mientras más lo están haciendo, siempre caen más decepcionados cada vez. Déjeme decirle, Cristo le está llamando hoy. Cristo quiere tener una relación con usted. Cristo dio todo por usted, pero ahora usted tiene que aceptar a Cristo. Todo el mundo, cierren sus ojos, por favor. Vamos a tener una palabra de oración. Le voy a dar instrucciones momentáneamente a esos que quieren aceptar a Cristo. Pero ahora viene un tiempo muy importante, porque es una batalla espiritual. Cuando Cristo estaba en esa cruz, la fuerza de los demonios y el diablo estaban en completamente en modo de ataque. Y también estaban las fuerzas de Dios. El diablo no quería que el pecado del mundo fuera puesto sobre Cristo, porque si no, Él fuera derrotado. Dios el Padre quería poner todo el pecado sobre Cristo para que Él pudiera salvar al mundo. Una batalla intensa. La misma batalla está sucediendo ahora, porque el diablo está diciendo aquí a alguien ahora: no vayas ahí adelante, déjalo para otro día. Tú no tienes que arrepentirse de nada, es una persona buena. Déjeme decirle, nadie es bueno o suficiente. Tenemos que ser salvos, nadie es perfecto. Una mentira que usted dijo una vez, usted ya está responsable de romper todas las leyes, como si hubiera sido el peor criminal. Vamos a orar. Padre celestial, ahora venimos delante de tu presencia. A ti sea toda la honra y la gloria que tú te mereces. Padre, ahora mientras todos estamos aquí, te damos gracias, estamos aquí en gratitud por lo que tú hiciste por nosotros. Padre, nadie está aquí por pura casualidad. Nosotros que estamos caminando contigo, somos edificados cuando venimos y nos congregamos y te adoramos juntos. Recibimos tu palabra y te damos gracias. Nos trae convicción cada vez que nosotros entendemos claramente que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Y te damos gracias porque tú sí lo hiciste todo por nosotros. Y todavía la misma sangre que tú diste 2000 y algo años atrás es la que nos tiene que perdonar hoy. Padre, orar por esos que están aquí que no te conocen, o a lo mejor estaban caminando contigo, han regresado al mundo. Padre, que tú le toques los corazones ahora. Que nadie salga de aquí con esa amargura, desesperación, ansiedad, preguntándose qué es el propósito de vivir. Que ellos salgan de aquí con gozo, con propósito, y puedan sentir tu espíritu en el corazón, que tú estás esperando que te acepten para tú poder entrar y limpiar y hacer un transforme, un makeover completamente de cada alma que está aquí, cada corazón. Oramos, Padre, por este momento, por cada persona que está aquí, que no te conoce, que nadie salga de aquí sin aceptarte en tu nombre, Padre Celestial. Amén. Todo el mundo orando, por favor. Lo peor que nosotros podemos hacer en este momento es no aceptar a Cristo, si no lo hemos aceptado. O a lo mejor si hemos caminado para atrás, para el mundo, Dios acepta hijos y hijos pródigas. Él quiere restaurarlo completamente. Si nosotros lo estamos rechazando, lo estamos diciendo: no me importa lo que hiciste en esa cruz. Esto no es para burlarse de nadie, al contrario. Esto es para que haya gozo en su corazón. Y dice que cuando una persona viene a Cristo, en el cielo hay gozo, porque dice que todo lo que hizo Cristo en esa cruz, usted la está recibiendo, y usted fue la razón que Él estuvo en esa cruz. Dice la palabra que nosotros tenemos que públicamente aceptarlo. Mientras todo el mundo está sentando, todo el mundo está orando, porque hay una batalla espiritual intensa ahora, créame. Mientras el grupo cante, si alguien quiere aceptarlo, quiere reconciliarse con Cristo, mientras el grupo va a cantar, solamente póngase de pie. Manténgase de pie.
mientras el grupo aquí está cantando, todo el mundo orando. Si usted quiere aceptar a Cristo, tiene que reconciliarse. Si usted quiere salir de aquí sabiendo que Dios está con usted, imagínese. Dios el Todopoderoso está viviendo en su corazón. Le va a dar un futuro y una esperanza. Solamente párese y manténgase de pie. Y vamos a hacer una oración. Todo el mundo orando, por favor. Los que quieren aceptar a Cristo, párense, por favor, y manténganse de pie. Si usted no tiene una relación con Dios, ha regresado para atrás. Y lo que el diablo siempre espera con nuestro orgullo, va a escucharle a él. Le va a decir: usted no necesita hacer esto, ahora déjalo para otro día. Déjeme decirle, no hay ninguna garantía que usted no va a estar en la eternidad esta noche. Yo puedo salir de aquí y un borracho me pega un balazo, a lo mejor viene una hemorragia, un ataque del corazón. Y si yo muero sin Cristo, yo despierto en el infierno. Déjeme leerle aquí lo que dice la palabra de Dios. Dice que Dios de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En otras palabras, tenemos que aceptarlo. Pero dice que el que no cree es condenado. Si usted no ha aceptado a Cristo, usted no cree, usted es condenado ahora. Pero el que cree no tiene ninguna condenación. Si usted está aquí, tiene que reconciliarse, aceptar a Cristo. El mundo orando, por favor, no es para que esté mirando. Solamente póngase de pie. Nosotros queremos estar aquí para apoyarle. Vamos a hacer una oración junta. Y usted, si la hace de corazón, el Espíritu de Dios va a venir. Usted va a sentir completamente como el pecado es completamente quitado. Así que déjeme decirle, Cristo le está llamando. Este es su momento. Cristo quiere que usted venga al altar. Solamente póngase de pie, por favor. Todo el mundo orando. Todo debo a Él.
oportunidad. Si usted no ha aceptado a Cristo, póngase de pie ahora. Si usted tiene que reconciliarse con Cristo, yo lo voy a decir en una oración. Esta es su última oportunidad. Yo no puedo garantizar que Dios le va a dar otra. Manténgase de pie. Quiero que personas de pie, esta es su última oportunidad. Póngase de pie ahora si usted quiere reconciliarse. Gloria a Dios. Si usted ha puesto de pie ahora, yo le voy a pedir que usted haga esta oración conmigo, que venga de su corazón. Lo que vamos a hacer es que usted va a invitar a Cristo que entre a su corazón. Usted va a sentir el alivio cuando su pecado es perdonado completamente. Repita conmigo, amén, gloria a Dios. Alguien más, póngase de pie. Esta es tu oportunidad. Es la decisión más importante que se puede hacer. No jueguen con Dios, hermano. Nosotros pensamos que estamos controlando a Dios. Nosotros no tenemos ningún control ni cómo y a dónde vamos a morir. Pero sí tenemos control sobre qué es lo que sucede después que nosotros muramos. Morimos. Si aceptamos a Cristo, vamos al cielo. Si no lo hacemos, al infierno. Si no, Cristo no hubiera venido y pagó ese precio. Última vez, si usted está de pie, por favor, repitan conmigo. Gloria a Dios. Digan de su corazón, pero con sus labios, digan: Padre celestial, en tu nombre Jesucristo, yo vengo a tus pies. Yo sé que he pecado y yo te pido perdón por mis pecados. Yo sé que tú muriste por mí en la cruz y resucitaste. Ahora yo te invito a mi corazón, que tú limpies todos mis pecados, que tú entres, que tú seas mi Dios, mi guía, mi amigo, mi salvador, y yo te seguiré por fe en tu palabra, que tú prometes perdonar y olvidar. Yo sé que tú me has perdonado y yo te doy gracias por ese perdón. En el nombre de Jesucristo, yo lo creo. Amén. Gloria a Dios. Si usted hizo su oración, yo lo voy a pedir que venga aquí adelante, por favor. Yo quiero felicitarle. Es un día de celebración. No tenga vergüenza. Pase aquí adelante. Yo personalmente, yo le quiero felicitar. Si no, yo voy a donde usted está. No tenga vergüenza. Al contrario, venga aquí adelante. Es un día de celebración. Es la decisión más importante.